sintonizan a través de las diferentes plataformas de televisión tabasqueña. Yo soy Isabel Texon y les doy la bienvenida a este espacio de empoderamiento femenino. Este espacio donde la protagonista eres tú, el poder de la mujer. No te puedes perder esta hora llena de contenido que a todas las mujeres nos interesa. Estaremos hablando de temas como nutrición, salud y el mundo de la belleza. Y claro, nuestras invitadas especiales que siempre nos dejan un mensaje muy motivante para salir a alcanzar nuestros más grandes sueños. Pero antes, con mucho cariño y con mucho respeto, de parte de todo el equipo que hace posible el poder de la mujer, queremos dedicar este programa a conmemorar la vida de una de las mejores actrices tabasqueñas, Cecilia Priego, quien en vida fue sinónimo de valentía, fuerza y mucha, pero mucha pasión. En algún momento tuvimos la oportunidad de entrevistarla en uno de sus proyectos más ambiciosos, pero que sin duda también tenía gran parte de su corazón, Teatro en 30. Durante este programa vamos a ver pedazos de esa entrevista en donde Cecilia nos compartía su trayectoria en el mundo actoral. Es una forma de poder conmemorar su vida, recordarla y recordar también todo el legado que dejó, no solamente en el teatro, en la actuación, sino también en el corazón de todos los tabasqueños que tuvimos la oportunidad de conocerla o de verla actuar. Que en paz descanse, Cecilia Priego. Y para arrancar el programa vamos a ir a una nota de nutrición que justamente va a hablar de esta enfermedad tan mala y negativa que es el cáncer y cómo podemos prevenirla a través de los alimentos. Es así como comenzamos. Hola, yo soy la nutrióloga Ana Paula Llanes y hoy te voy a hablar acerca de la nutrición para la prevención del cáncer de mama. El cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes en mujeres, no solo en mujeres después de la menopausia ni mujeres después de los 40 años. Actualmente ya hay mujeres de 20 a 25 años de edad con diagnósticos de cáncer de mama. Entonces vemos que esta enfermedad ya está ocurriendo en edades muy tempranas. El cáncer de mama está influido por tres factores. Número uno, por la parte genética. Número dos, por el estilo de vida. Y número tres, y muy importante, por el estrés. El cáncer es una enfermedad de estrés, de miedo, de sentimientos mal trabajados. Cuando hablo de alimentos inflamatorios, ¿a cuáles me refiero? A lácteos, soya, gluten, alimentos procesados, alimentos enlatados, embutidos, sobre todo el azúcar, que es el principal sustrato de células cancerígenas. Los alimentos que por el contrario debemos aumentar, que son los alimentos antiinflamatorios que nos van a ayudar para la prevención del cáncer, son las crucíferas. Entre estas crucíferas tenemos al grupo de coliflor, brócoli, coles de Bruselas, kale, incluso apio y alcachofas. Todas estas crucíferas contienen un antioxidante que se llama índole 3-carbinol. Este índole 3-carbinol tiene la propiedad de que nos ayuda a cambiar estos estrógenos malos a estrógenos buenos. Otro compuesto muy importante para la dieta es el consumo de lignanos. Los lignanos son alimentos conocidos como estrogénicos. ¿Dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar principalmente en el antioxidante más conocido como la linaza molida. Otro alimento donde podemos encontrar estos lignanos es los germinados. Además, hay que tener en cuenta los demás antioxidantes que podemos encontrar, por ejemplo, en el arroz integral, la quinoa, el frijol, las lentejas, las granadas, el betabel, las uvas moradas, las zanahorias y la guanábana, que se considera como un tipo de quimioterapia natural. Entonces, debemos basar nuestra alimentación en un arco iris, ¿no? En colores brillantes. Para la prevención del cáncer de mama a veces no es suficiente con la alimentación, ya sea por la calidad de vida, por las toxinas, etc. Entonces, unos suplementos y vitaminas que te puedo recomendar son la vitamina D3, que se ha visto que ayuda a prevenir hasta un 60% el cáncer de mama.
La melatonina, que es un antiinflamatorio y ayuda también al balance hormonal. La vitamina E, que es un gran antioxidante. Otros vitaminas y suplementos son los omega 3, los omega 6. El omega 6 puede ser antiinflamatorio. Si viene, por ejemplo, de aceite de linaza, aquí, ojo, tenemos que buscar que venga de aceites que no provengan de grasas saturadas. Otros suplementos y vitaminas son el glutatión, que es el antioxidante maestro, el zinc, que también es otro antioxidante que ayuda también al balance hormonal, y el complejo B metilado. Aquí tiene que contener la vitamina B6, el folato y la metilcobalamina. Hay que tener en cuenta también que estamos las mujeres expuestas a un sinfín de toxinas. Esto desde el champú, el tinte de cabello, incluso el aluminio de las sartenes con los que cocinamos, el cigarro, el alcohol, todo tiene químicos. Entonces, todas esas toxinas a las que estamos expuestas van a ser disruptores endocrinos, lo que nos va a causar un desbalance hormonal. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es buscar la manera desde la alimentación de reducir ese exceso de estrógenos, de toxinas, a través incluso de prácticas para desintoxicar. Por ejemplo, la sudoración es un mecanismo para desintoxicar. La manera en la que podemos sudar, por ejemplo, es a través de la actividad física, el sauna, el vapor. Y otra práctica que podemos implementar para eliminar estas toxinas es el reducir el uso de aparatos electrónicos que contienen radiación. Entonces, una práctica que podemos hacer es también dejar de dormir cerca del teléfono móvil. Entonces, yo soy la nutrióloga Ana Paula Llanes y estos fueron algunos consejos de nutrición para la prevención del cáncer de mama. Mis redes sociales son Instagram nut.anapaulayanes y Facebook nutrióloga Ana Paula Llanes. Amigas del Poder de la Mujer, es un gusto muy grande para mí presentarles a una mujer muy talentosa, cantante, actriz, que es muy movida y que en el 2024 va a tener unos proyectos increíbles. De esto nos va a platicar Melissa Laur. Melissa, bienvenida a tu programa El Poder, ¿cómo estás? Hola Isabel, feliz de estar con ustedes. Para mí es un placer enorme tener la oportunidad de poder estar en este espacio. Oye, a nosotros nos encanta conocer a mujeres talentosas. Te hemos visto en las diferentes plataformas, redes sociales, que ya sabes qué es lo que está en boom hoy en día. Pero me gustaría que nos platiques de tu ronco pecho. ¿Quién es Melissa Laur? Bueno, yo soy cantante, soy actriz, soy artista de la voz, es decir, hago voces de doblaje, hago cositas de locución. Y siempre como que me he dedicado a las artes escénicas. En este momento estoy, digamos, poniéndole la mayor parte de mi energía a seguir desarrollando mi carrera musical. Y soy colombiana, como se pueden dar cuenta por mi acento, soy colombiana. Cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida te das cuenta que tienes este talento, esta facilidad, no solamente para cantar y actuar, sino para saber conocer tu voz y poderte dedicar al mundo artístico? Bueno, mira, desde que soy muy niña canto y he estado como, ¿sabes? Como todo empieza como un hobby, con las presentaciones familiares, el colegio, todo es como un juego, todo es una exploración. Ya más o menos a mis 11 años es cuando yo digo, me gusta cantar, pero no quiero cantar en un coro, no quiero estar con muchos niños, quiero hacerlo yo solita con mis propias canciones. Entonces empecé como a escribir un poquito, empecé a tomar clases de técnica vocal, empecé a concursar de mi colegio, como representando a mi colegio en diferentes competiciones. Me empezó a ir muy bien y cuando yo tenía más o menos 19 años es cuando yo escribo ya mis primeras canciones y las grabo. Y así me he ido desarrollando poco a poco, tanto, digamos, tanto profesionalmente como artísticamente en otras aristas, ¿no? Como les había explicado ahorita, no solo soy cantante, sino que hago otras cosas que he venido desarrollando a la par. Y pues entre esas cosas también he estudiado administración de empresas y esta carrera me ha permitido verlo como un negocio, ¿no? No solo como un arte, porque es muy lindo, el arte es muy lindo, pero pues de alguna manera hay que monetizarlo y hay que hacerlo rentable y que sea sostenible. Entonces creo que
la carrera ha sido fundamental para mí para verlo desde ese punto de vista en este momento de mi vida. Claro, tanto tu círculo, tu red de apoyo, como el ser estratega, como bien lo mencionas, y estar en una etapa muy madura de tu vida, te ayuda como a saber que sí, que no. Pero Melissa, no me dejarás mentir, también pasamos por muchas cosas, hay días buenos, hay días malos, y en esta carrera, como bien lo dices, es de mucha resistencia. ¿Cómo logras? Cuéntanos cuál ha sido tu secreto para no claudicar, para seguir con esta energía, a pesar de las cosas malas que puedan pasar, llámese pandemia, llámese que un día te sientes mal, que te rompen el corazón, como bien dice la canción de la cual vamos a platicar en un momento. ¿Cuál ha sido tu secreto? Pues Isa, yo creo que lo que me hizo como retomar la música en 2020 con esta fuerza fue encontrarle un verdadero propósito, encontrar el para qué yo estoy haciendo esto. Porque cuando no hay un propósito detrás, o sea, cuando no hay un propósito firme de poner tu vida al servicio de ese arte o al servicio de ese emprendimiento, sea la industria que sea, pues se te acaba la gasolina muy rápido. Entonces, cuando entendí que mi propósito era utilizar mi voz para sanar, para conectar, para empoderar, sí, como para generar esa conexión en almas, en las personas que conectan con mi música, pues fue como que yo dije, esto tiene un sentido y tiene sentido toda la formación que yo he tomado y todo lo que yo he hecho como mujer a lo largo de mi vida. Entonces creo, uno, el propósito es muy importante. Dos, la preparación. Siento que es importantísima tener una buena preparación que no solo te enriquezca como artista o como emprendedora, sino que te enriquezca también como en diferentes disciplinas que necesitas para autogestionar tu proyecto. Y justo como te mencionaba al inicio de la entrevista, es por eso que este programa se llama El Poder de la Mujer, porque nos encanta empoderar a las mujeres. Tenemos mucho más que platicar, Mel, tienes unos proyectos increíbles, pero nosotros vamos a ir con un poco más de información y ahorita regresamos a que nos sigas platicando de tu vida. Melissa, por compartir con nosotros a través de esta videollamada un poco de lo que ha sido su trayectoria en el mundo actoral y también en el mundo de la música. Más adelante vamos a tener la segunda parte de esta entrevista, que va a estar enfocada a su nuevo lanzamiento, una canción que empodera a todas las mujeres que deben de escuchar, ya que tiene un mensaje muy fuerte sobre el amor propio. Pero eso será más adelante. Nosotros, mientras, nos vamos a ir a una breve pausa. No le cambies, recuerda que estás en El Poder de la Mujer. Estoy muy emocionada porque ya por fin se me hizo entrevistar a la gran Cecilia Priego. Cecilia, muchísimas gracias por platicarnos un poco de tu vida. Te conocemos porque has hecho mucho por el teatro en el estado de Tabasco, pero a todas las mujeres que nos ven, cuéntanos quién es Cecilia Priego. Hola, muchísimas gracias por este espacio, la verdad muy contenta, ya se nos hizo el gusto a las dos de poder estar platicando. Y pues bueno, ¿quién es Cecilia Priego? Una apasionada del teatro, una apasionada por las artes, por la actuación, me gusta mucho lo que es la televisión, el cine y el teatro. Y bueno, desde los 18 años incursioné en este mundo de la actuación, yéndome a vivir a la Ciudad de México. Estuve 10 años allá viviendo en la Ciudad de México, preparándome lo que es cine, en la escuela de Luis Felipe Tovar. Y bueno, a partir del 2009 empecé a tener participaciones para Televisión Azteca, en programas como La Que Callamos las Mujeres, A Cada Quien Su Santo. Tengo aproximadamente 10 participaciones en 10 novelas, por ahí Pobre Diabla, Pasión Morena, Quiéreme Tonto, Entre el Amor y el Deseo, y bueno, muchas más que pueden encontrar en YouTube como Cecilia Priego. Ahí hay algunas cositas que he hecho. Estuve en una serie para Blim con Jimena Sariñana, que se llamaba Un Mal Date, por ahí también pueden encontrar. Es una serie de 10 capítulos, yo salgo en el capítulo 9, y la última que hice fue para Amsterdam, para HBO. Y bueno,
ya en el 2017, te contaba fuera del aire, bueno, Víctor y yo nos conocimos en Ciudad de México, sin querer, ni siquiera nos conocíamos de aquí, de Villahermosa. Nos encontramos en una obra de teatro y platicando, coincidimos que éramos tabasqueños. Por azares del destino, yo me regreso a Villahermosa. Metemos un proyecto que se llama Teatro Escolar y ganamos con la obra Valentina y la Sombra del Diablo. Luego ganamos con Los Sueños de Paco y gracias a todo eso, a conocer a la gente que se dedicaba, porque yo me fui sin saber quién hacía teatro aquí en Tabasco, desconocía, ¿no? Entonces, platicando con Víctor tenía su escuela que era Balboas Academy. Hicimos un análisis de la casa en la que estás ahorita y se convirtió en lo que es Teatro en 30 gracias a un ejercicio actoral que él realiza con sus alumnos. Y bueno, tenemos esta casa que acabamos de cumplir 5 años ya, que se dice en fácil, donde presentamos obras en formato corto para todas las edades. Puedes ver desde una infantil hasta un drama, por ahí viste algunas que podrás contarle a tu público de qué se trata este proyecto. Y bueno, básicamente apasionada de lo que hago, me gusta mucho y sobre todo fomentar el arte a los jóvenes. ¿Pero cómo decides dar este paso, salirte de Tabasco con tantos miedos, inseguridades y obviamente con una meta en el camino? Fíjate que ahorita que lo preguntas, realmente yo creo que fue más esas ganas, ¿no? De decir, yo quiero estar en la televisión, porque sí, la verdad es que mi sueño, cuando me lo preguntan es, ¿qué te gusta más? Me encanta hacer televisión. Desafortunadamente ahorita pues estoy en Villahermosa, pero tengo este concepto junto con Víctor y puedo hacer también lo que me gusta. Me incursioné en la parte de dirección, en la producción y todo eso, pero estar en la televisión, hacer televisión, cuando hacía novelas y eso era como... De verdad que ni siquiera puedo explicarte como la magia que existe el decir acción, haces tu escena y corte y queda, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, esa inquietud de conocer, yo no sé si te acuerdas cuando hacían esos castings masivos cuando iba a ver una novela y que fue cuando quedó Belinda y yo decía, yo quiero esa, estaba muy chiquita y mis papás obviamente no me dejaron, dije, cuando cumpla 18 yo me voy a ir. Entonces cumplí los 18 años y ahora sí no fue. Y la verdad es que mi papá me fue desde, ¿y tienes dinero para irte? Ah, bueno, ya había trabajado 3 años en un restaurante aquí en Villahermosa y dije, aquí tenemos el dinero para irnos, no hay pretexto. Entonces yo creo que a partir de eso, ¿cuántas es las ganas que tienes tú a cumplir tu sueño? Que yo hice como este ahorro y ya no hubo por donde me pudieran decir, no te vas, ¿no? Entonces, creo que es el consejo más importante que pueda tener la persona que lo que quiera cumplir, que realmente trabaje en ello para poder irse, ¿no? Y cumplirlo. Pero prefiero comer una lata de atún, pero haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, ha sido una lucha constante en Tabasco, pero que hemos descubierto nuevos talentos, personas que realmente también tienen las mismas ganas que uno, y el poder arroparnos todos como un gremio de teatro, creo que son los resultados que hemos tenido hasta ahorita, de poder decir a la gente, ya empieza a venir, ya empieza a consumir, ya empieza a pagar un boleto por un artista local, porque eso es lo que cuesta, o sea, a veces es lo que más trabajo cuesta, que pagan más por el que viene de fuera, que no tengo nada contra eso, pero dices, bueno, aquí tienes gente que lo hace muy bien, o sea, por ejemplo, hay obras que los mismos tabasqueños, por ejemplo, Los Álvaros Dalí, le escribió una tabasqueña, ¿no? Y ahorita ella vive en Ciudad de México y se está preparando como actriz, entonces eso es bien bonito de poder decir, empezaron aquí y ya están volando en otro lado. Y bueno, como pudieron ver en esta entrevista, Ceci siempre fue un ser de luz que no le negaba una sonrisa a nadie, una mujer muy apasionada por el teatro y la actuación, que a lo largo de su vida se vio envuelta en muchas dificultades, como salir del estado de Tabasco para perseguir su sueño, el enfrentarse en 2 ocasiones a una enfermedad tan grave como le es el cáncer, y aún así salir motivada y darle la mejor cara a todas las personas. Y además es muy interesante porque no solamente le gustaba actuar, sino también le gustaba enseñar actuación, producir diferentes obras de teatro y promover el talento de los jóvenes tabasqueños. Más adelante veremos la segunda parte de esta entrevista, porque ahora es momento de pasar a otra información, porque también tenemos a nuestras invitadas especiales. Vamos a irnos con Montserrat, quien ella está emprendiendo una cafetería y nos cuenta de este proyecto. Hola.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Angie Guzmán y el día de hoy nos encontramos en la cafetería Cafeto, con quien vamos a tener el gusto de estar platicando con Montserrat Gori. Hola Montserrat, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, muy agradecida por la entrevista y muy agradecida porque nos hayan tomado en cuenta. Me gustaría que empezáramos esta entrevista, que me contaras un poco acerca de quién es Montserrat Gori. Bueno, pues Montserrat Gori es una mujer de 23 años, soy emprendedora de la cafetería Cafeto Tabasco. Creo que me podría describir como una persona muy carismática, una persona muy alegre, una persona con muchas ganas y mucho impulso de salir adelante. Para ir conociendo un poco más acerca de tu cafetería, cuéntanos por qué decides nombrarlo Cafeto. Bueno, pues al momento de crear la cafetería tenemos muchos nombres, pero el nombre de Cafeto nos gustó mucho porque Cafeto es el nombre de la planta del café, de donde surge el café, y creo que pues el nombre no era muy usual, de que normalmente he adquirido por varios lugares, y se nos hizo muy padre el nombre de Cafeto porque pues es la planta donde surge el café, es donde surge todo. ¿Cómo es que decides querer emprender sobre una cafetería? Pues para empezar, soy amante del café, siempre me ha gustado, ha sido mi bebida favorita siempre, y siempre tuve como esa idea de querer emprender algo, y quise hacer algo sobre lo que me apasionara a mí, que fue la cafetería. Empezó como un proyecto que estaba en mi mente, empezó como algo que siempre soñaba e imaginaba, pero poco a poco se fueron abriendo las puertas y las oportunidades y fue que decidí emprender y hacer las cosas. Mencionabas que es una cafetería inclusiva donde pueden venir todos aquellos jóvenes, niños, adultos que tengan discapacidades diferentes. Cuéntanos acerca de esto. Bueno, pues al momento de abrir la cafetería, pues queríamos tener un plus, queríamos como hacer algo diferente, y la verdad el proceso del estar con personas con síndrome de Down se nos hizo algo muy padre, porque creemos que muchas veces las oportunidades para ellos no se dan. Debido a su discapacidad, la gente pues los hace a un lado, pero en realidad son personas muy inteligentes, personas muy capaces, personas con las que se puede trabajar. Entonces, junto al DIF decidimos poder tener eso, hacer ese plus y que ellos pudieran estar con nosotros. Eres una estudiante y también eres emprendedora. ¿Cómo logras organizar tus tiempos para poder hacer ambas cosas? Pues al principio sí era un poquito difícil, pero creo que con las ganas y con el impulso todo se puede. Actualmente me encuentro estudiando en línea la carrera de mercadotecnia, y gracias a eso, gracias a esa oportunidad, pues puedo estar aquí y puedo estar pues haciendo mis cosas mientras estoy atendiendo o estoy pendiente de todo. Puedo estar haciendo mis tareas, puedo estar en mis clases, y eso es algo que me ha ayudado mucho para poder estar presente aquí y poder terminar mis estudios, que es algo igual y muy importante para mí. ¿Alguna vez pensaste que Cafeto iba a tener tanto reconocimiento aquí en el estado? Sí lo pensaba, lo soñaba mucho, pero en realidad era como algo que veía como muy difícil, porque pues al principio empiezas con miedo como todo, pero conforme fue avanzando me la fui creyendo más y fui viendo que tenía el éxito que yo me esperaba, y la verdad fue muy muy padre, muy gratificante, pero sí, siempre supe que haciendo las cosas con amor y con dedicación todo se puede. Mencionabas que detrás de Cafeto hay todo un grupo de mujeres talentosas que te están apoyando, platícanos sobre ellas. Así es, las mujeres son mi mamá y mi hermana. Este ha sido un proyecto que ha sido de nosotras desde el principio. Mi mamá pues es una mujer, pues es madre soltera. Lamentablemente mi papá falleció y a mi mamá le tocó pues obtener todas esas cosas por ella. Siempre fue un ejemplo para nosotras. Y mi hermana, que es una mujer hermosa, una mujer muy inteligente, una mujer muy dedicada. Actualmente está casada y con un hijo, pero eso no le impide pues el poder crecer, el poder estar aquí. Ella está en el área de mercadotecnia, nos ayuda en el área de administración. Mi hermana está aquí algunos días en la semana conmigo y nos ayuda en todo lo que es compras, todo lo que es estar aquí, solventar la cafetería. Es un grupo de mujeres que hemos salido adelante nosotras solas, que hemos podido estar nosotras, y que ha sido muy padre la experiencia, ha sido muy gratificante para nosotras y ha sido un reto muy difícil, pero que se ha podido lograr. ¿Nos podrías compartir ahora un mensaje de motivación para todas aquellas mujeres que deseen emprender pero que les falta todavía un empujón para lograrlo? Pues sé que al principio da mucho miedo, porque es arriesgarse, es ir sin nada, da demasiado miedo, pero al final del día, cuando lo haces con amor, cuando lo haces con pasión, con dedicación, todo se puede. Es muy gratificante el poder ver cómo tienes algo propio y el cómo las propias mujeres nos ayudamos mucho, porque de verdad creo que la cafetería nos ha impulsado mucho. Igual las mujeres vienen mucho, siempre nos ayudan, siempre todas nos apoyamos, y que lo intentes, lo hagas, y si no sale a la primera va a salir a la segunda, pero siempre se puede con amor y dedicación.
Nos quedamos con este bonito mensaje que nos comparte Monse de que si tenemos miedo no significa que no podamos lograr nuestros sueños. Con imágenes de José del Carmen Hernández, informó para El Poder de la Mujer, Angie Guzmán. Muchas gracias a Montserrat Gori por compartirnos un poco de su emprendimiento en el área de cafeterías. Si usted conoce a alguna mujer así de movida que esté emprendiendo o que quiera compartir con nosotros su historia de vida, recuerde que nos pueden sintonizar a través de las diferentes plataformas. Nos encontramos en Facebook, Twitter e Instagram como Televisión Tabasqueña. A través de esta red, usted nos puede escribir para promover a alguien que sea nuestra invitada especial o cualquier consejo que le gustaría escuchar en este espacio de empoderamiento femenino. Vamos a hacer una breve pausa, no le cambien. De regreso, recuerden que están en su programa El Poder de la Mujer y este programa es muy especial para todos nosotros, ya que es en memoria de la vida de la actriz tabasqueña Cecilia Priego, una mujer que fue promotora cultural, que encontró en el teatro su gran pasión y que ayudó a muchos otros actores a encontrar su camino y a expresarse a través de esta bella arte. Es un gusto para nosotros poder recordar la entrevista que le realizamos en uno de los espacios que fomenta justo el teatro, que es Teatro en 30. Una servidora tuvo la oportunidad de verla en acción y era impresionante cómo se transformaba a la hora de hacer un personaje, de caracterizarse. Sus ojos se llenaban de mucho amor y pasión a la hora de entrar en papel. Es por eso que con todo nuestro corazón vamos a ver la segunda parte a la entrevista que le hicimos a Cecilia Priego. Y bueno, nosotros seguimos platicando con Cecilia Priego. Tú has tenido una trayectoria, mucha experiencia y lo compartes con nuevos talentos. Yo creo que ahí empieza el éxito de uno, ¿no? El poder compartir lo que haces. Me tocó hace poco que están haciendo una película aquí en Villahermosa de una plataforma y me hablaron a mí especialmente. Oye, Ceci, necesitamos actrices, actores de esta edad. Probablemente tú entres en casting, probablemente no. Le dije, mira, yo no tengo problema. Dale trabajo a los tabasqueños, a mis actores, y lo digo a mis actores por no precisamente lo que sean míos, sino por lo que hemos juntado aquí en Tabasco y otras compañías que también existen, el poder que ellos vean como este entrenamiento y vean lo importante que es la responsabilidad, porque me he topado a veces con actores o actrices de que la irresponsabilidad, ¿no? Y yo soy súper puntual, por eso somos muy puntuales a la hora de empezar una función. Entonces, ese entrenamiento que le podemos dar a los chavos desde ahorita, decir, vas a trabajar con una compañía muy importante, ¿no? Como lo es esta plataforma, y ellos van como comprendiendo. Entonces, me ha tocado que fueron a grabar y, oye, ese sí tenías razón, el ritmo es de esta forma. Entonces, el poder compartir, a mí no me quita nada, o sea, no tengo problema si el personaje se lo dan a una compañera. Que quede con nosotros, y dices, wow, es garantía, ¿no? Lo que está pasando, te puedo jurar aquí frente a la cámara que todo lo que yo he hecho ha sido porque yo he tocado la puerta, nadie me lo ha regalado, yo he ido a los castings, yo era de que todos los jueves iba a tocar las puertas a las castineras en Ciudad de México, así me dieran un segundo en pantalla, para mí era un logro el poder estar ahí, ¿no? A veces me criticaban mucho por eso, decía, ay, porque saliste 2 segundos, pero tú no sabes esos 2 segundos cuánto me costó el poder estar, y hasta a veces me he sentido como grosera, pero digo, pon ahorita en YouTube tu nombre y pon mi nombre, ¿qué va a salir? Cosas que a lo mejor pequeñas, pero que he ido haciendo y que han ido formando esta carrera. Entonces, creo que entre mujeres
no podemos destruirnos, al contrario, tenemos que darnos las manos para poder salir adelante, porque, y sobre todo con nuestras mujeres tabasqueñas, ¿no? Porque no es necesidad de tirarnos entre nosotras mismas. Y bueno, nos comentas esta parte muy íntima de que pues es tocar puertas, o sea, tocar todas las puertas habidas y por haber, pero tú sabes, Cecilia, que la vida no es fácil y a veces esas puertas, por más que las tocas, no se abren y es difícil pues mantenernos motivados, mantenernos al día y tener esa actitud de darlo todo todos los días, porque también es una realidad que hay días malos. ¿Cómo le haces esos días? ¿Cómo logras motivarte? ¿Cómo logras seguir enfocada en lo que quieres? Porque pues es que sí es bien complicado. Mira, sobre todo ahorita, había pasado por procesos de salud súper complicados, por ahí una detección de cáncer que me había bajoneado muchísimo, y ahorita mi mayor motivación, te lo puedo decir abiertamente, tengo dos sobrinas, una de 10 años y la otra de 15, que les encanta el teatro. Entonces, eso es lo que me motiva, saber que estoy sembrando algo positivo en ellas, y así como, y que me han escrito en redes sociales, me han escrito, oye, es que vi que esto, el otro, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Entonces, esa motivación que reflejas en las otras personas y que te lo hacen saber, creo que es la mejor forma de poder seguir yo levantándome, porque efectivamente hay momentos donde uno dice, ya, si quiero tirar la toalla, ya no puedo. Y algo mágico pasa y te viene que si un casting, que si te viene un comercial, que si viene algo importante. Por ejemplo, ahorita nos hablaron de que nos vamos con Teatro en 30 de gira a Ciudad de México. Y dices, wow, o sea, Teatro en 30 como representando a Tabasco y presentarse en un teatro en Ciudad de México, eso para nosotros es maravilloso, ¿no? Claro, porque es la creación de tu sueño, más aparte el talento de muchos jóvenes tabasqueños. ¿Qué te dirías, Ceci, a la chica que estaba empacando sus maletas para irse a Ciudad de México con todas las dudas, los nervios, los miedos? Si pudieras regresar al pasado, ¿cuál sería el mensaje que le darías? Mira, lo primero que se viene a la mente es decirte, no te regreses el día que dices que te ibas a regresar, pero bueno, gracias a ese regreso se logró hacer muchas cosas. Pero, por ejemplo, ahorita yo acabo de terminar, porque obviamente me regresé y dije, bueno, no puedo estar haciendo nada, me metí a estudiar otra carrera, acabo de terminar gestión y promoción de la cultura, y la verdad es que mi sueño es regresarme a la ciudad, entonces, a la Ciudad de México. Entonces, en esos planes andamos, de poder regresarnos, no este año, pero probablemente el siguiente, porque sí me ha tocado que me hablan para cosas, pero son llamados para el día siguiente, entonces, está muy difícil que yo me vaya a grabar, ¿no? Entonces, oportunidades he tenido y las he desperdiciado, la verdad. Entonces creo que ahorita es ese, seguir tu sueño, vas por buen camino, entonces yo creo que todo lo que pasa tiene un motivo, entonces el motivo es ese, seguir picando piedra en lo que me apasiona. Y bueno, yo siempre he dicho, la música, el arte, el teatro, todo, más allá de ser algo espectacular y una belleza, ayuda mucho a canalizar energías, ¿sabes? O sea, todas las cosas que nosotros vivimos en el día a día, poderlas pues traspasar al deporte, a la música, a lo que quieran, es muy importante. ¿Para ti qué representa el teatro y si ha llegado a ser ese escape que necesitas en ocasiones? Estar en el teatro, en el tal como en la sala o en las tablas, arriba de las tablas, es simplemente sentirme viva. Estar en el teatro para mí eso representa vivir. Porque cuando no estamos en temporada, por ejemplo, es de no estoy haciendo nada, ya quiero estar, me empiezo como a deprimir, y cuando estoy como con todo este rush del público, los boletos, entra tu función, cámbiate, es vivir. O sea, definitivamente para mí representa estar vivo. Y bueno, ya para concluir, yo siempre le pido a mis invitadas especiales que nos den un mensaje de motivación a todas las mujeres tabasqueñas. Siempre lo digo, ese mensaje que le darías a una amiga cuando está pasando una mala situación o alguien que quiere emprender y tiene miedo, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, de entrada, una de las frases que más me gusta es de una película que es española, que se llama Noviembre. Dice, el arte es un arma cargada de futuro. Entonces, siempre que tengamos una situación, conviértelo en arte. Si estás triste, pinta, lee, escribe, saca lo mejor de ti y luego conviértelo en lo que tú quieras, en una película, en una pintura, en una fotografía. Pero eso, que no te estanques y que lo más triste que pueda pasar en tu vida, puedes convertirlo en arte, porque probablemente puedas ayudar a alguien más que está pasando por la misma situación. Cecilia, qué gozo platicar contigo. Ya por fin se nos hizo y bueno, nos dejaste una gran, gran enseñanza. Nosotros continuamos con más en El Poder de la Mujer. Y bueno, sin duda Cecilia dejó un gran legado.
no solamente en la actuación, en el teatro, en la cultura, sino también en el corazón de todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocerla, o también de las personas que pudieron ver su actuación a través de la televisión o de alguna obra de teatro. De parte de todo el equipo que hace posible el poder de la mujer, nos sumamos a las muestras de cariño enfocando toda la energía positiva a sus familiares y amigos. Que en paz descanse Ceci, y como dicen en el teatro, el show tiene que continuar. Nosotros vamos a ir con más información porque también tenemos nuestra sección de moda y belleza a cargo de nuestra querida Vero Gallegos. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos a una sección más de belleza con su amiga Vero Gallegos. Para todas estas mujeres que quieren verse y sentirse bien, están en el programa correcto y en las manos correctas, porque hoy vamos a hacerle una transformación a nuestra querida Angélica para un cambio de imagen. Algo que es importante resaltar es que cuando vayamos a la asesoría de un profesional, es importante en nuestras vidas comunicarles o plasmarles a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras actividades favoritas y todos esos detalles que van a ser un conjunto y una armonía para que resaltar nuestra belleza. Porque, número uno, dependiendo del cuidado del cabello, si usamos planchas, si usamos secadoras, si nos da tiempo, a lo mejor siempre necesitamos tener el cabello recogido y es importante tener en cuenta todos esos detalles. En esta ocasión nos estaba platicando Angie que ha hecho varios trabajos de color, usaba de todos los colores, pero que después ya quiso oscurecerse el cabello y se puso un tono parejo. Aquí estamos viendo dónde está saliendo el color del trabajo que tenía anteriormente. Yo les voy a decir una cosa, vamos a quitar ese concepto porque en realidad es una decoloración que se le hace al cabello, sean baby light, mechas, balayage, cortinas y todo lo demás es una decoloración. Lo que va a diferenciar es el tamaño y el grosor en que las vayamos a hacer, las posiciones en que se van a colocar en el cabello y el defecto que queremos que se le dé. Ahora sí, vamos a dividir el cabello de nuestra clienta. Por lo regular, yo tiendo a dividirlo en cuatro partes. Amigas, es importante, muchísimas veces vemos tutoriales en las diferentes redes y plataformas y todos corremos a hacer, se ve súper fácil, ay, compra todos los ingredientes, es facilísimo. Compramos los ingredientes en un supermercado y les quiero decir una cosa, miren, todos los tutoriales, obviamente así como en nuestras cápsulas de belleza, en televisión, en todo, pues lleva una edición de los tiempos, las horas, los efectos. Lo mismo es lo que tú ves en las redes sociales. Así que no nos dejemos llevar, sino siempre es importante ponernos en manos de un experto para trabajos en especialmente de decoloración. Listo, y ahora sí, amigas, vamos a ver cómo va el proceso de decoloración. Les voy a enseñar algo que muchas veces nosotros, miren, aquí está, la verdad va muy bien el proceso porque cuando nos ponemos un tinte comercial o profesional, si es color negro, ya estuvimos hablando, en una de nuestras cápsulas vamos a hablar un poco acerca de qué colores ponernos cuando queremos tapón efecto color. Miren, la verdad, si fue tal vez de los tintes normales, pues obviamente lo tiró muy bien el color, no los botó. Entonces creo que a esta altura, este punto, nuestra decoloración está bien para no procesar nuestro cabello. Cuando nosotros vamos a veces con un estilista, empezamos a jalar nuestro cabello, recuerde que está en un proceso de decoloración, es como si estuvieras en una cirugía y no cuidar de no hacer tender a jalar nuestro cabello, porque el cabello pues está recién salido del horno, diríamos, y es importante cuidar todos estos detalles. Vamos a revisar los primeros que pusimos. Y bueno, queridas amigas,
amigas, estamos de regreso en este espacio que lo que buscamos es engrandecer a la mujer en diferentes áreas. Y es por eso que tenemos una sección muy especial que habla justo de las mujeres en la música. Vamos a conocer a una cantante que ha dado mucho de qué hablar en todo el mundo por su voz tan única y peculiar. Me imagino ya la ha escuchado. Ella es Natalia Lafourcade. El día de hoy, en la sección Mujeres en la Música, te hablaré sobre la cantautora e instrumentista mexicana María Natalia Lafourcade Silva, mejor conocida como Natalia Lafourcade. Nació un 26 de febrero en la Ciudad de México, aunque vivió su infancia en Coatepec, Veracruz, rodeada de música y arte. Es hija de Gastón Lafourcade, fundador de la Asociación de Organistas y Clavecinistas de Chile y catedrático de la UNAM, y María del Carmen Silva, amante de la música clásica y creadora del método de enseñanza musical y desarrollo integral McCarthy. A los 9 años de edad se mudó con su familia de Jalapa a la Ciudad de México. Siempre estuvo rodeada de música, lo cual la motivó a componer sus propias canciones después de buscar su identidad en el dibujo, el baile, las maquetas, la actuación, los títeres y las obras de teatro, entre otras expresiones artísticas. En la capital del país, su mamá instaló la escuela de música en donde pasaba horas jugando, haciendo canciones, programas de radio y un sinnúmero de grabaciones infantiles logradas de un teclado a un estéreo de doble cassette. A los 14 años ingresó a estudiar en la Academia de Música Fermata, en donde aprendió guitarra, piano y canto, y conoció el trabajo de diversos artistas nacionales e internacionales que le brindaron nuevas canciones, estilos, formas, expresiones, letras y sonidos que con el tiempo influenciaron su trabajo creativo. Firmó contrato con Sony y viajó a Italia para trabajar en su disco debut, Natalia Lafourcade, del que se desprende el primer sencillo, Busco un problema, tema que obtuvo fama al lado de la agrupación La Forquetina. Así surge en 2005 su banda La Forquetina. Natalia compuso la música para el disco instrumental Las Cuatro Estaciones del Amor e interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz. Su producción discográfica Mujer Divina, homenaje a Agustín Lara, obtuvo disco de platino por sus altas ventas y en 2013 fue distinguido con 2 Latin Grammy como Mejor Disco Alternativo del Año y Mejor Video Musical versión larga. Su álbum Hasta la Raíz alcanzó los primeros lugares en listas de popularidad de plataformas digitales. Este CD obtuvo disco de platino en México y de oro en Italia, así como 5 Latin Grammy por grabación del año, canción del año, mejor álbum de música alternativa, mejor canción de música alternativa y mejor ingeniería de grabación para álbum. Asimismo, ha colaborado en soundtracks de cintas como Amarte Duele, Temporada de Patos y No sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Natalia Lafourcade y su inolvidable participación en Coco, cinta que ganó 2 premios Oscar. Tuvo la ayuda del artista al haber formado parte de la musicalización. La artista señaló que ha sido un honor poder contribuir a la banda sonora de la película. Su trabajo, que fusiona música tradicional y contemporánea, ha sido reconocido también con galardones como MTV Latino y el otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de México. Actualmente se desempeña como vocal del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Natalia Lafourcade es hoy una de las mujeres cantautoras mexicanas más brillantes de la música. Y bueno, de las cantantes mexicanas nos vamos ahora a las cantantes colombianas, porque si nos sintonizó desde el inicio de este programa, sabe que tenemos como invitada especial a Melissa Laur, quien tuvimos una entrevista vía videollamada en donde en la primera parte nos platicaba cómo encontró el talento para cantar y actuar, y en esta segunda parte nos va a promover una de sus más grandes canciones que habla mucho de la autoestima, de agradecer
de querernos a nosotras mismas y a darnos cuenta que estamos completas. Vamos a ver esta segunda parte. Y bueno, estamos de regreso en su programa El Poder de la Mujer. Les recuerdo que nuestra invitada especial del día de hoy es Melissa Lahur, quien es una cantante colombiana que nos estabas platicando, Mel, acerca de todo lo que has vivido, lo bueno, lo malo, lo feo, y cómo a través de tu propósito de vida, tu pasión que es la música, quieres dar este mensaje de empoderamiento a todas las mujeres. Y eso me lleva justo a preguntarte parte importante, el objetivo de esta entrevista, que es agradezco. No sabes qué canción me puso la piel chinita. Creo que es una canción que todas las mujeres debemos escuchar para darnos cuenta que somos seres completos. Cuéntanos de esto. Mira, yo creo que esta es la canción como más honesta que yo he hecho. De hecho, tenía muchísimo miedo de sacarla porque, bueno, cuenta una historia personal, porque esta canción yo la escribí en 2017 y apenas la vengo a sacar ahora. O sea, realmente hubo muchas dudas en el trayecto, y podemos llevar todo lo que yo dije ahorita al ejemplo tan simple de una canción, ¿no? Fueron muchas dudas, fueron muchos cuestionamientos, fue como decir, ay, ¿será que esta canción sí es buena? Pero yo soy cantante de pop, ¿por qué estoy haciendo bachata? Luego viene Bebo por ti en julio, que es una canción que habla desde el otro punto de vista, desde la otra persona que ahora sabe que ya no puede acceder a ti tan fácilmente y que se arrepiente de haberte perdido. Entonces dice, no, bebo por ti. Y luego viene Agradezco, que es la canción con la que cerramos y con la que decimos, ahora miro atrás y a pesar de que la situación fue dolorosa, fue difícil, me costó un montón salir adelante, ahora puedo decir que mis alas son más fuertes, que creo en mí y que agradezco que ya no estés junto a mí. Ay, no, te juro que es una canción que, como lo digo, todas las mujeres la tenemos que escuchar, pone la piel chinita. Y ahorita que nos compartes, que es algo que al final tú viviste, o sea, es como, ya sabes, como ese consejo que luego te da una buena amiga. Total, total, sí, mira, fue muy lindo. A ver, después de tantos años que han pasado, porque cuando yo escribí la canción, pues era acerca de una relación que había terminado ya hace unos años, entonces como que ahora miro atrás y yo digo qué maravilla poder hablar desde mi experiencia. Claro. Y decir que bueno, que todo nos construye, que todo nos edifica si sabemos gestionarlo y si sabemos manejarlo y trascender en el dolor, ¿no? Exacto, y es que es una realidad que cuando estamos pasando por un momento complicado vemos el vaso medio vacío y nosotras mismas pues le ponemos un poco más de drama y es como, sabes, vamos fomentando la parte negativa, pero qué increíble poder escuchar, no ir solamente la música, escuchar la letra, entender el mensaje de empoderamiento. Y la verdad es que está muy increíble, además de que no me dejarás mentir, Melissa, hubieron muchas personas que se sumaron a este proyecto, tuviste grandes talentos apoyando esta canción. Así es, mira, he tenido la fortuna de construir esta nueva etapa musical mía alrededor de profesionales increíbles, artistas increíbles. Por ejemplo, mi productor, que es Pedro Benguechea, él es barranquillero, pero vive en Bogotá. Por eso estoy aquí, porque resulta que la semana pasada vine a grabar 3 canciones más con él. Entonces, él es increíble, ha ganado premios Grammy. Igualmente el guitarrista de estas canciones es increíble. Ustedes escuchan esta canción y si le prestan atención van a poder sentir la esencia de las guitarras que se siente, por ejemplo, en Bebé de Camilo, porque es el mismo guitarrista. Y bueno, después de esta trilogía que nos ha contado una historia de desamor, amor y empoderamiento, toda la subida y bajada que representa que te rompan el corazón en cualquier área de la vida, ¿qué viene para Melissa en el 2024? Bueno, mira, estamos preparando en este momento un EP. Ese EP es con el que vamos a cerrar el año. Este EP incluye las 3 canciones y las 3 canciones en versiones acústicas, en versiones como más tranquilas. Con el lanzamiento de este EP vamos a lanzar el videoclip de Agradezco. Es un video súper lindo. Y para 2024 vamos a lanzar, todavía no tenemos la fecha exacta, pero estamos planeándolo para febrero o marzo, el lanzamiento de un álbum que incluye las canciones del EP y los sencillos que están por venir. Está increíble y la verdad es que enhorabuena por todo lo que estás haciendo, porque como bien lo mencionas, lo estás haciendo por dar un mensaje más allá
solamente escribir música talentosa, sino dejar algo en la vida de las mujeres, que eso se agradece siempre. Y ya para concluir esta entrevista, Melissa, yo siempre le pido a mis invitadas especiales que nos den un mensaje para todas las mujeres hermosas que nos ven a través de la red de televisión tabasqueña, algún mensaje de empoderamiento, como bien le decíamos, ese mensaje que a veces necesitamos escuchar de otra mujer, de una amiga. ¿Cuál sería ese mensaje? Yo diría que cuando se sientan tristes, cuando estén preocupadas, cuando tengan ansiedad, vívanlo, permítanse vivir ese momento, pero no se queden ahí. Y creo que para eso es muy importante pedir ayuda, hacerle saber a los seres cercanos que necesitamos salir de esa situación de la que tanto nos cuesta, porque no es fácil. Entonces hay que pedir ayuda, hay que apoyarse de ellos, y es importante trascender en las situaciones difíciles y entender que cada uno de los retos que vivimos tiene un para qué. Cuando entendemos ese para qué, es como si evolucionáramos a la versión 3.0. Bueno, pues muchísimas gracias, Mel, que estés muy bien, y esperemos el próximo año te tengamos por acá con nuevas noticias. Así será, por allá estaré promocionando el álbum y de gira, si Dios quiere. Un besito. Claro que sí, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Gracias, chao. Agradecemos a Melissa por esta entrevista, por compartirnos un poco de cuáles han sido sus planes y objetivos en los últimos años, por motivarnos también a seguir nuestros sueños, así que les recomendamos que la sigan en las diferentes plataformas y escuchen esta canción. Agradezco, que sin duda nos va a cambiar un poco la perspectiva a los momentos malos de la vida. Queridas amigas, hemos llegado al final de una emisión más de su programa El Poder de la Mujer. Quiero, como siempre, agradecer al equipo de trabajo, productores, camarógrafos y editores, por hacer posible este espacio enfocado a las mujeres. Claro, también agradecer a las invitadas especiales y a las mujeres que día con día se suman a este programa. Espero hayan disfrutado mucho esta emisión muy especial y con mucho cariño a nuestra gran Cecilia Abrego. Yo soy Isabel Texon y me despido no sin antes invitarte a que nos sintonices los sábados a las 4 de la tarde y su repetición los jueves a la 1, en el único espacio donde la protagonista eres tú, El Poder de la Mujer. Nos vemos.